La región unida es más fuerte. Somos un bloque de más de 50 millones de personas en los cuales compartimos muchos de los productos agrícolas que pudiéramos exportar. Tenemos una unión centroamericana que podemos potenciar. Estamos trabajando con Honduras. La unión aduanera con Honduras es espectacular. Y ahora con los vuelos, con los cielos abiertos y los vuelos locales, vamos a poder ir potenciándolo. Nosotros vemos históricamente que el SICA ha tenido algunos niveles de atraso por no lograr coincidir o conciliar algunas posturas, pero creemos que es importante seguir generando ese impulso a través del SICA para lograr aperturar esos espacios de colaboración, principalmente en materia económica. Este ejemplo, nosotros invitamos a los otros países centroamericanos a que puedan adherirse a la Unión Aduanera, porque juntos los países centroamericanos, como bien decía el canciller Brolo, somos 50 millones de habitantes y representaríamos aproximadamente la séptima economía de América Latina si estuviéramos todos dentro de un mecanismo de Unión Aduanera. Para nosotros el ejercicio ha sido bastante positivo, lo seguimos fomentando e incentivando, estamos en diálogo con otros países del sistema de integración centroamericana para que se incorporen al mecanismo de Unión Aduanera y de esta manera generar más oportunidades para la empresa privada de nuestros países de poder desarrollarse y tener intercambio comercial con balanzas positivas como lo estamos viendo en el caso de Honduras y Guatemala.